Están cerca, cercana a terminar Duct con una ventaja ahí sobre Porky. Porky haciendo todo lo que puede, bajando todos los santos del cielo. A ver si logra ese comeback. Bueno, pero está pasando el set. Tenemos ya de nuevo a Little Horseshoe contra Yotaro. Ahorita, la verdad, o sea, ¿vos pensaste en algún momento que iba a haber a Kansuya jugando contra Ken en el piso? No, es algo que nunca me esperé. Y hablando de eso, eso es otra cuestión que siento que acá tampoco tiene muchos chotos. Así es. Así que podría ser una buena ventaja para Nero Hosu, que lo estamos viendo ahí completando sus target combos, como dirían, sí, en la street. Ahorita tiene una leve ventaja Nero Hosu ahorita, pero ahorita yo te lo está haciendo sus combos de Kazuya. Poderoso DLC Factor que ahorita que tiene. Ojito ahí, ahorita Nero Hosu tiene que quitar esas toques, exactamente lo que hace la clásica down-tio, down-tio. Buena confirmación ahí. Viene el read de Yotaro. Pero Yotaro se la regresa nuevamente. Es que estos dos personajes son demasiado explosivos, man. Sí, tiran a matar. Ojito, ojito. Ese Sear to Death demasiado potente de parte de Yotaro. Es que aprovechó demasiado que estaba en el edge. ¡Ojo! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vimos ahorita? ¡Wow! Bueno, lo que te comentaba. No está listo para los 6 dólares. Por favor. Si no estás listo para los 6 dólares. Por favor. No puedo creerlo. Nero tiene que calmarse. Tiene que. Loser round 3. Pero, sí. Nero siento que necesita calmarse. Tiene que tomarse un momento como lo está haciendo ahorita. Literalmente eso fue posiblemente el game más rápido que hemos tenido en stream. Fue literalmente en menos de un minuto. Literalmente Omega F, como está diciendo aquí en chat. Pero Dios santo, qué wild fue eso, man. No sé qué pasó, pero bueno. Bueno, vamos game 2. A ver si logra resetear su mental. Esperemos, por favor, que esto es... estoy viendo ahí a Nero Hosu un poquito decepcionado. Espero de que... Producción, por favor. Espero de que no sea algo que pueda afectar su mental ahorita en este set número 2. Pero vamos a ver. Ahorita, Yotaro, siempre lo que me dice, man. Pero, man, a mí no me importa lo que me digan. Yo juego para ganar, man. Y pues, we take those, man. ¿Sí? O sea, Yotaro está demostrando esos poderosos. Sí, todo de Kazuya Mishima. Esos 6 dólares llegan lejos, te voy a decir. Es. Pero, o sea, Kazuya es un personaje que sí requiere ser un poco más técnico que otros 6 dólares. Otros personajes que cuestan 6 dólares, no voy a decir quiénes. Ojo, así que de clavar un 0.79 en un string ahí todo recio. Excelente de parte de Yotaro, está en situación de Death Trap ahorita. Nero Hosu logra tranquilamente llenar el escenario. Creo que el gameplay de Yotaro ha sido solo simplemente jugar bien tranquilo. Excelente DI, otro factor que es Battlefield. No logra quitar el azote tan rápido. Excelente downfield. Trato de seguir por el down air. No lo logra conectar, lamentablemente. Yotaro está tratando de quitar esa zona, están spameando sus hobbies. Están spameando los hobbies, saben que es el Q-move necesario. Ojo, ¿qué está haciendo ahí Nero? No logra posicionar de Yotaro ese move ahí, pero excelente ahí de parte de Nero Hosu, acabando buena la primera paciencia de Yotaro. Sí, muy bien, buena paciencia de Nero Hosu. Esperó que quitara el shield. Esperó el landing también de Yotaro y vio qué hizo y terminó por castigarlo. Sí. Ahorita estamos en un tramo un poquito más tranquilo, pero... Estos hipotes se están tirando a matar. Sí, el único que puede decir. Nero Hosu le está regresando a Yotaro lo que le clavó el juego número uno, pero no el mismo nivel de Kazuya. Es que, no sé, que siento que con Ken cuando te das esas cosas se siente normal, pero cuando te lo hace Kazuya... Se siente más se doloroso. Siente horrible, o sea, se escuchan los golpes que pega Kazuya. Estoy de acuerdo. Pero... Esta vez, ojito, está cooking ahorita Yotaro con esos strings. Ahorita están empatados en stocks, pero con una leve ventaja de ahorita Nero Hosu. Sí, esa es una cuestión que te... ojito, pegó el Sour Spot de Lobby ahí. Sí, no fue marcado. Yotaro, Shoryuken. Muy bien, de parte de Nero Hosu, quitando ese stock con... Hoy sí pegando el buen Shoryuken en Wake Up. Así como es. En la Street 6 lo hizo Nero Hosu. Nos vamos al Game 3 otra vez.
bastante parejos todos estos games. Sí. Y veo que están aplicando la DSR, aún así desde el set número uno, en la cual está. No creo que debería ser así. Creo que DSR solo es cuando. DSR es. Cuando vos elegís el last set. Entonces, por ejemplo, ahorita. No. DSR, vos, tengo siempre entendido. DSR siempre desde el set uno. O sea, cuenta todo, o sea, cuenta los games que vos ganaste. Entonces, bueno. Jotaro ganó en Pokémon Stadium 2, está baneado. Y. Josu ganó en Battlefield, entonces está baneado también. Sí, ok, bueno, veo que ya está elegido el escenario de parte de. Jotaro. Este es su Hammer Peak. ¿Quién es DLC también? No me jugué también, muy dice. Bien en qué escenario eligieron, pero no, vamos a ver. Sí, vamos a ver cuál es la decisión, cuál es el Counter Pick. A ver a quién le conviene. Están hablando ahí. Vámonos a este stage. Nuevamente tenemos la maravillosa Smash House con casa llena, aún así. Full House. Estando desde las 8 de la noche, llegando ya a las 9. Ya son las 9. ¿Qué? Bueno, pero que cuando se fue rápido el tiempo, me está saludando todo el mundo. Gracias por estar ahí. Mesía, Jafé, me saludó. Acá estamos, narrando juegos. Ok, excelente. Al parecer va a ser Town City, el Counter Pick ahorita y yo, pero. Ahorita están haciendo la Street Fighter, que están viéndose uno al otro para ver cuál es el opening. Sí. Pero vos son el First Blood ahorita con un poderoso string ahorita de 65%. Ojito, Jotaro está tratando de regresar al escenario, lo logra hacer. A ver si logra devolvérsela, se lo está regresando ahorita. Debe 28%. Sí. Aquí en esta macho, la verdad, con estos shotos, si te pegan un string ya en 80%, you're dead. Sencillo. Así es sencillo. Y ahí está. Ojito, creo que se lo va a devolver. Ojo con la plataforma de Town City. No logra hacer nada, lamentablemente, para acabar de esas tocoritas. Excelente de parte de Rojoso. Logra. Dash up Shoryuken. Shoryuken. Así es. Mostra tu. Me tengo bias, me dicen, pero no. Tengo que ser objetivo ante todo. Jotaro lo está haciendo bien también. Tiene que buscar sacar esta stock de Nero. Bien ahí los. ¡Ay! No puede ser. Sí. No sé si quemó el salto. Tenía Tatsu todavía. Así que no sé qué pasó. Así que de nuevamente parejos. Ahí viene Command Grab. Sí, ahorita es. ¡Uy! El Snipe. Ojo ahí. Ahí la verdad estoy viendo que Nerobozo está jugando mucho al escudo de Jotaro. Excelente parry para regresársela, quitándose de esa stock. Sí. Ahorita aparecen esos juegos exclusivos. Y sigue pegándole ese shield, pero lamentablemente Jotaro creo que está fallando su position en el escudo. Sí. Pero ahorita Jotaro lo que necesita es un buen string de parte de Kazuya. Sé que lo puede hacer ahorita. Parece eso ser. Excelente rol ahí de parte de Nerobozo para doblar esto. Sí, y ahorita Nero lo que está tratando de hacer es como sacar poco a poco daño. Tratar de sacar ese Shoryu confirmation. Pero es. ¡No! Creo que Jotaro no se esperaba ese Shoryu de parte de Nerobozo. ¡Ojo! ¿Será que subiese? Sí. Dios mío. Bueno, los $6. ¿Saben? Qué underwhelming se sintió eso, la verdad. Sí, la verdad que solo fue como bueno. Ni modo.